han debido, terminan de pasar. El jurado tiene caras satisfechas todos. Y las cosas del mundo del espectáculo a veces tienen sorpresas, tiene cosas raras. Y esta tarde no es una cosa rara, sino que yo he visto. Y a veces tenemos, no está bien dicho decir, tenemos mala sombra, sino que ponemos a las personas un poquito tensas en ese momento, que es lo que va a ocurrir ahora. A mí me ha ocurrido muchas veces, porque aparte de todo esto, yo soy músico, y no hace mucho en Benidorm me ocurrió una cosa parecida, estuve haciendo hora y media tocando sin comerlo ni beberlo. Tampoco pido que... Hay una persona aquí que yo he tenido la satisfacción que también trabaje con mi agencia, con mis espectáculos, y la hemos visto muchas veces en la pequeña pantalla, en ese programa de La Voz, y es una súper gran artista, es una cantante impresionante, y mira por dónde mis ojitos albaceteños pues la han visto por aquí. Y entonces por eso digo que el espectáculo a veces hacemos estas cosas y los ponemos en un compromiso, pero la verdad que vale la pena, ya que ha venido a saludarnos, el poder escuchar y ver la voz de una gran dama. Charo Bravo, por favor. Aquí canto con zapatillas y todo. Si tú cantas con la garganta, no con los pies. Eso también es verdad, pero ¿qué? Es que ni aunque hubiera el micro, aunque no fuera el micro, sobraba, porque con el silencio que hay y tu linda voz, bastante. Me voy a retirar ya, si no parezco la cucaracha a tu lado. Como me decía Lola Viar. Sí, pero es igual, tú sabes, Lola Viar, a mí siempre me llamaban cucaracha cuando hacíamos el sketch de Betty la Fea. Cariño, perdona que te haya metido en este enredo, pero yo creo que vale la pena, con la gente que hay, el público tan maravilloso que hay, que escuchemos tu voz. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Fernando, así voy a dedicaros Quédate conmigo. Y así os quedáis hasta el final porque tenemos que saber el ganador. Vale, vamos allá. Guapísima. Sonda. Perdón si no supe decir que no eres todo para mí. Perdón por el dolor.
verdaderamente yo soy de los que piensa, y lo conozco muy bien, que esta profesión a veces es muy injusta. Pero bueno, las cosas de los concursos ocurren así, lo importante es estar. Creo que, porque, bueno, como sabes que yo ando mucho por América, pero creo que me ha llegado a mis oídos de que tienes algunos premios después de lo de La Voz a nivel nacional. Sí, un premio. No lo digas temblando, tienes que decirlo con esa potencia que vos tenéis. Bueno, obtuve el tercer premio del mundo. Campeona del mundo. ¡Bravo! ¡Del mundo! ¿Qué más queremos, no? Seguir luchando y no, aunque sea un no, siempre hay que ir a por el sí. El no ya lo tenemos. ¿Y es un sí? Escucha, el no muchas veces es muy importante. También es verdad. Porque él sirve para poder corregir las cosas. Yo soy muy cabezona y con tantos nos, al final algún sí obtengo. Por sí supuesto, vale. Hay que tener constancia. Si no se tiene constancia, en todas las profesiones de la mezcla, te lo digo que yo he pasado mucho. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias y que te siga la suerte acompañando.